Nunca hubo juicios ni demandas. Fue una denuncia policial. Policial, solamente. Puesta en la comisaría por una señora que tenía una ONG que se llamaba Generación, en donde vivía un joven que al mismo tiempo tenía relaciones con ella y conmigo. Fue un triángulo pasional. Entonces fue despecho. Sí. Y los chicos me dicen que después de las grabaciones, ¿no? Ellos habían estado, digamos, en cosas incorrectas, ¿no? Entonces, en ese momento, yo lo que hago es despido a Berto Ortiz, le digo que no vuelva a venir, que no quiero verlo y que nunca se acerque a un niño. Que por favor, nunca se acerque a un niño de la calle. ¿Ya? ¿Pero por qué? O sea... ¿Por qué? Porque los chicos relataban violación de sus derechos por parte de él. Y entonces yo lo único que le dije fue: no quiero jamás que tú te vuelvas a acercar a un niño de Generación y no vuelvas a venir, porque ya en ese momento habíamos hecho 3 reportajes, ¿no? Y lamentablemente los chicos me relataban cosas tan terribles que lo único que yo reaccioné contra él. En donde vivía un joven que al mismo tiempo tenía relaciones con ella y conmigo. Fue un triángulo pasional.